Muy buenas, tenemos un 3 versus 3. El mapa puesto olvidado. De rojo, invitado especial, el Gran Tango. Red Bull de amarillo y Hell Jumper de naranja, mi rival espejo. Estos son nuestros tres rivales. Mis aliados, de violeta, el gran Matafeos. Y de verde, el señor Top Uruguay, que por fin está jugando conmigo, Generalmente es rival porque está fuertecito y juega muy bien, pero esta vez está jugando conmigo porque hay rivales muy buenos también enfrente. Muy bien, vamos a ver cómo salimos. 24 segundos nuevamente, bien, bastante bien. El Matafeos, que aún no salía. Y Top Uruguayo, que salió. Cerca del minuto del segundo 30, Bueno, no sé, no encuentro manera. Si alguien me puede dar alguna sugerencia para salir más rápido, Entiendo que está bien 24 segundos, pero me han dicho que para mi rango podría haber salido un poquito más rápido aún. Muy bien. Aquí las primeras escaramuzas. Pelea de viejas en el centro del mapa. Matafeos versus Red Bull. Está muy parejo, Está muy parejo, Ah, pero acá viene otro garronero. Maldito garronero. Ah, garronero. ¡Me vengaré! Tox en el pecho. Bueno, me quedaría acá una hora y medio. Y estos dos se gastan 5 millones de dólares en soldados para agarrar un cubo que le va a dar 120 de recursos, más o menos. Pero lo ganó Red Bull, lo ganó Red Bull. Muy bien, titira el mapa. Las tropas de Top Uruguayo que habían llegado a tocar la puerta de la base de El Gran Tango. Que trataba con uñas, dientes y un revoleo de tanga de defender ese contenedor. Caían mucha sangre. En el pecho, que no renguea. Pero acá se te acabó el juego, nene. Porque llegó un Fortress con ganas de convertir humanos en chicharrón. Sí, señor. De a dos. ¿Y este? ¿Te creíste que te ibas? No. En el centro de tus hemorroides, perro. Cayó. Le reventó la tanga al Gran Tango. Seguía con lo de la tanga. Muy bien, había que pelearlo el super contenedor con el señor Helljumper. Tarea difícil esta, Ahí viene Hell. Con toda la barra brava de la selección de Venezuela. Muy bien. Y mientras tanto, ay, se me parten los ojos. Vamos a bajar esto ahora sí. Mi base estaba configurada de la siguiente manera. Dos barracas bien al frente. Una cadena de centro de suministro. Bien al frente también, a manera de muralla, y una fábrica de vehículos. Acá seguramente algo me pasó. Miren, esta parte del mapa ni siquiera está explorada. Red Bull, que se hacía de ese super, perdón, de ese contenedor común. No, Red Bull no, el Gran Tango era ese, que era el rojo. ¿Sí? Y realmente salí bien, pero miren, no, ni siquiera fui a la meseta ahí. Estaba preocupado por Helljumper, que ya tenía los contenedores. Uf, ya tenía Hammer, fue rápido, Fue más rápido que yo. Estaba estorbando yo, tratando de gastar a recursos. Pero, le acosté a un pueblo, pero se iba lentamente ese supercontenedor, se iba. Ay, no te puedo creer, metete adentro. Bien, vamos. Hay que pelearlo. Hasta el final. ¡Vamos, que vos podés! ¡Vamos, Fortress! ¡Vamos, vamos! Bueno, no vamos a ningún lado. Me ganó el super contenedor, Helljumper, Muy bien peleado. Me comí los mocos también, Una sola fábrica. Mirá cómo da vuelta el hijo de puta este. Esto es lo que pasa con este tipo de mapa cuando tiene elevaciones. No es la primera vez que pasa, A veces los soldados también quedan dando vuelta. Hay que poner las barracas bien juntitas. O una atrás de la otra, no sé. Aquí la exploración, que siempre está el pan caliente de todos los días, Este soldado es verde, o sea que es de Top Uruguayo. Y estábamos viendo el CG Top hace helicópteros, le decía yo. Por favor, le estaba preguntando en realidad, ¿Base helicópteros? Sería bueno, me pone. Sí, es muy bueno con los helicópteros Top Uruguayo, Pensaba ir Zeus. Affirmation, dale, hace lo que vos quieras, sí señor, lo que vos quieras que está perfecto. Cada uno lee la partida de su a su manera. Red Bull metía un buen espionaje acá, no sé por qué, lo tendría que haber liquidado, pero bueno, lo dejo ahí. Y ya vio que estaba elevándose, que
vio que estaba cocinando para la cena, lo vio todo, vio que tenía solo 3 centros de suministros en el minuto 4. Mirá cómo lo corre, mirá cómo lo corre. Vamos, vamos, que vos podés, mata feo. ¡Tox, sanguchito! Las tropas de todo uruguayo, ¿eh? ¿Pero acá? Sí, señor. Un ataque hincha pelota, ¿eh? No solo con la infantería, también trajo Hammer. ¿Y el objetivo cuál era? Las torretas de los Hammer que giraron al unísono y todos apuntaron a mi fábrica de héroes. Sí, señor. La fábrica de Heroes era el gran objetivo. La infantería cubría. Infantería contra infantería. Ahí caen desparramados mis asaltos. Buen combate este. Y los Hammer que le estaban dando. Mirá, mirá, lo llevó al fondo. Muy inteligente Gellamper. Buen jugador Gellamper, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Apóyalo, Matafeo, le decía Red Bull. Y Matafeo venía en camino. Pero yo me voy a quedar con el Cerberus que salió. Tox, 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 Epicus. Y mirá por lo que no cayó la fábrica de héroes, ¿eh? Voy a empezar a usar más seguido el Cerberus. Nunca lo uso. Últimamente alguna partida lo he sacado, pero nunca lo uso, medio como que lo tengo automatizado el uso del Serafín, y a este como que lo tengo medio relegado, pero realmente se comió tres Hammers de un solo ataque especial. Acá le estaba diciendo que muchas gracias a Red Bull, a Matafeos, pero que volviera a sus unidades nomás tranqui, porque enfrente aparte tenía Red Bull. Qué bueno esto, esto es realmente muy bueno, esto de cubrirnos las espaldas, ¿vieron? Matafeo fue hacia mi base y todo uruguayo fue a cubrirlo a él. ¿Sí? Es un buen relevo táctico defensivo, es muy bueno, me gustó, me encantó. Sobre todo porque el amarillo ya estaba bastante controlado por el momento y sabíamos que no iba a atacar, pero este movimiento que hizo Top, además de ser solidario, buen compañero, muy buen jugador, muy buen movimiento, sí señor. Fue a apoyar al que me fue a apoyar a mí, Cosa que si Red Bull decía, movió sus unidades para defender a Gen 30. No, Red Bull, estás equivocado. Tu mente está enferma, Red Bull, porque acá iba a estar todo uruguayo esperándote. Sí, señor. Mente retorcida. Y bueno, estaba inquieto el Cerberus, Dijo, me cobré 3 vehículos de un solo saque. ¿Quién es Violeta? Le decía yo, Matafeos. Muy bien. Le estaba pidiendo que hiciera más centro de suministro. Tenía 5, no estaba mal tampoco, Minuto 8. Y acá salía mi Serafín. Ahí está mi Serafín, ya tengo Zeus. Las tropas de Matafeo, no le dejes la caja porque si no te ganan. Ah, este era todo uruguayo que le estaba diciendo que fuera a pelear la caja. Sí, señor, hay que pelearla. Siempre hay que pelearla, Aunque hay momentos que, bueno, es mejor retirar las tropas. Hay que pelearla, sí, señor. Y fue a pelearla, Y fue con sus asaltos y se encontró con el comité de bienvenida que, paradójicamente, era color sangre. Había un Hammer. ¡Tox! Lo deslucó, Lo ha desnucado, señores y señoras. Pero acá llega con un Zeus. Y a la mierda Hammer, Hammer versus Zeus. No hay mucha cosa que hacer. Muy bien. Explora el punto F. Acá estaba el Cerberus haciendo guardia. Acá estaban los Zeus. Y aquí venía mi Serafine. Y Matafeos iba a ganar ese cubo. No. Red Bull le ganó uno, pero él ganó los otros dos. Muy bien, Mataciegos. ¿Y acá? Mi Serafín que hacía su trabajo. Ese cubo era mío. Mirá, mirá, este pícaro me puso un búnker bien al frente, para apoyar ese supercontenedor. Ahí dio vuelta sus unidades y ese búnker tenía que caer. Urgente. Cayó, bien. Al frente,
Y al frente íbamos todos, miren, yo al frente, el burro se nombra primero. Matafeos, bueno, Matafeos al frente, pero no fue a ningún lado. Y aquí, agarrate la tanga, tango. Te van a destangar. Pero Tango había colgado, este es un viejo lobo de mar, ¿eh? Lástima que en esta partida se ahogó. Pero está con la cuenta 12, fue lo que encontré en el chat. Si lo hubiera agarrado con la cuenta 15, también lo hubiera invitado y hubiera sido diferente. Por lo menos hubiera estado más peleado con Top. Muy bien. Top, que baja su héroe, bípedo. Y procede a bajarle la cantidad de bocas que alimentar. Sí, señor. De este lado ya estaba medio dominando a... ¡Ay! Me bajaron el Serafín, no estaba dominando a nadie, ¿eh? Generalmente ese Serafín hace estragos, pero esta vez lo defendió muy bien el señor Hell Júpiter, Hell Jumper, sí, señor. Todas las unidades al CG, cae el CG, ¿eh? El Serafín lo estuvo tocando, lo estuvo retocando. Lo dejó de Beluchis, cae, dale. Dale, otro más, vamos. Sí, cayó y esto es tiempo ganado, sí señor, tiempo ganado. De este lado, Tango, que ya tenía las bragas bajas. No, tenía la tanga rota. No, ya está en Guarango. Y hablando de Guarango, Red Bull estaba aquí defendiendo su base. Mientras que el otro Guarango, no, lo atacó con un solo Zeus, onda... Onda nada, no tengo ganas de atacar con muchas unidades. Aunque veo que está perdido, me parece que fue a atacarlo, se dejó llevar por la emoción y le finiquitaron todas las tropas. Yo estaba aquí patrullando, ayúdame el punto E, me pedía. Y el punto E, había un Serafín acá, mirá vos. Este Serafín era de Red Bull, pero tenía problemas de indecisión. Y tiraba el mapa. Los búnker atrás de la base, ¿eh? Estas modalidades son bastante raras. Los jugadores de resistencia a veces hacen estas cosas con las torres francos, pero las torres francos tienen más alcance, ¿no? Les da resultado. Voy a empezar a probar, a ver. Yo tengo la receta del triángulo de búnker. Está muy buena, a mi entender está muy buena. Este tipo de formación de búnker así no las hago nunca. Pero bueno, qué sé yo. Problemas de internet, decía el Matafeo, para no perder la costumbre. Tenía buena base ya a esta altura, ¿eh? 2, 4, 6, 8 centros suministros. El queridísimo Top Uruguayo ya tenía 4. 8 también, juega en la noche. Mira. Casi se lo tira, ¿eh? Jugué la partida con 6 centros suministros nada más. Qué pedazo de perro. Ya tenía Vertex para ir a domicilio, a la casa de Red Bull. El chat estaba, iba a decir al rojo vivo, no, al violeta vivo. Ese héroe que tocaba piso nuevamente. Infantería versus Zeus. Pero llegaban los helicópteros. Me vengaré de todo lo que me hicieron, engajó. Affirmation. Ahora me estoy dando cuenta que el amarillo en realidad era Red Bull, no era Tango. Tango era el rojo. El amarillo era el Red Bull. Sí, señor. Tango era el rojo, ¿eh? Todas las cosas que dije bromeando de Tango, me equivoqué. Este era Red Bull. Guarango. Activa. Sí. El amarillo era Red Bull, sí. Activa una medida de emergencia para que ese búnker dispare. Yo le decía a Matafeo que juegue, se cuelga mucho hablar en el chat y deja de mover los deditos. Suele pasar, hay que jugar. Comunicar lo mínimo indispensable. O al momento de escribir algo que sea algo largo, que se tenga que entender, a tratar de hacerlo muy bien. Te cubro, le decía. Hasta su abuela mandó tropa para ayudarlo. Muy bien, el que cayó acá es Red Bull, ¿eh? Está levantando CG. Así que Tango, de en lo que va de la partida, nunca estuvo en tanga. Después voy a verificar, a ver.
Se acercaba sigilosamente el Serafín de Matafeo, ya los centros de los supercontenedores eran totalmente nuestros. Pero no se olviden que acá estaba Hell Júpiter, que pasaba su infantería. Estaba tratando de tirar el SG con Vertex. Ahí va. A ver si cae. Uf. Otro poquitito. Sí, señor. Segunda vez consecutiva que cae el SG. Y otra vez a ganar tiempo, ¿eh? Y aquí el Serafín del Matafeo, que se cobraba la vida de unos cuantos infantes. Se dice infantes, ¿verdad? Sí, son de infantería, sí, ya son infantes. Infantes también son los niños chicos. ¿Matafeos es un infante? ¿Red Bull es un infante? No. En este momento es un infartante. ¿Entendieron el chiste? Porque se acerca la muerte de color verde, sí, de color reptal. Que le metió un mortacopa. Ya había levantado el CG, pero, tanto va el cántaro a la fuente que no tengo ni idea de lo que pasa. Mi Serafín se enfrentaba a toda la infantería y se retiraba hacia atrás. Sí, señor. Le dio de baja unos cuantos soldados, va de nuevo. Y el Cerberus, mirá cómo va el Cerberus, ¿eh? Macho peludo, lomo plateado, culo de lata. Cualquier cosa le dije. Macho alfa, pecho peludo era. Pero no, culo de lata sí. Los Vertex que atacaban, otra vez. Las plantas de energía. Y ya no había oposición. Un solo Typhon allá en el fondo, que cumplía su objetivo, pero no podía retener el ataque que venía en camino. Y acá, las tropas de Tango. Creo que el rojo era Tango. Tengo un pedo con el rojo y el amarillo. No me acuerdo quién es quién. Retirada, decía. Explora el punto H. El tipo quería terminar con Tango a toda costa, ¿eh? Estaba como encarnizado. Affirmation, le decía yo. Yo estaba en la base de Starjumper. Con el Serafín estaba tomando el supercontenedor. Y Tango Guerra tiraba sus tropas porque Red Bull ya estaba cocinado, sí señor. A medio cocinar, mirá. Yo le digo la verdad, los torrents lo pondría entre los edificios y de ahí no los movería, ¿eh? Los aviones que iban a la defensa aérea, sí señor. Uff, pedazo me lo hizo. Y Matafeo que atacó por el único lugar donde había una torre de cohetes. Una casa de loco. Pero bueno. Ahora sí, mirá el torrent. Mirá el torrent como defienden. Ahora sí rinden. Uff. Affirmation. Terminaba de caer la base de Helljumper. Miren la velocidad de construcción de este chico. Estaba liquidado y tiene nuevamente el CG. Y un montón de cosas más, ¿eh? Red Bull que venía haciendo tropas. Me pregunto para qué los Typhon, ¿eh? Matafeos que pedía la cabeza de Tango Feroz. Solo Ali puso. ¿A quién? ¿A Mohamed Ali? Bueno. Seguía escribiendo. Y yo le decía que sí. Acá levantó nuevamente el CG de Jumper. Al piso nuevamente. Y ahora, nada. A dejar las tropas ahí, a ver qué hacía el muchacho este. Pero. Mirá la construcción que tiene Red Bull, ¿eh? Impresionante. Acá está mi Serafín. ¡Uf! Estaba. Lo descuajeringaron. Sí, señor. ¿Tenía alguna tropa en el centro del mapa? A moverlas. Y tenía esta tropa acá y no voy a andar esperando nada. Yo ataco el punto A, me decía, Matafeo, pero eso de andar esperando uno contra... No. Se estira demasiado la partida. Aparte, a mi entender, no está bueno.
No, no está bueno. Hay que terminar lo que uno empieza. Y listo. Eso de que porque estamos 3 contra 1, no, no, no. Ni a Ayrton Senna. Acaban mis asaltos de fuego con muchas ganas de morir. Cayó la torre. Muy bien ese Serafín. Lo alejaba y acá se venía la acción. Vamos a deszumbiar esto para ver todo, para apreciar mejor todo, ¿eh? También trajo Solaris. Vamos a ver, vamos a hacerle un seguimiento a ese Solaris. El disparo en cadena. Buen alcance. Lo debe tener bastante bien, ¿no? Los torrents. La plataforma. Otra vez. Lo paró enfrente a la única torre de torpedos que. De. Perdón. Bueno, está jodido. Lo paró enfrente a la única torre de misiles que había en toda la base. Bien, bueno, cosas que pasan. Muy bien. Y acá vienen mis unidades. Y de este lado. Top uruguayo que estaba terminando con Red Bull. Creo que el amarillo era Red Bull. Me he quedado con la duda toda la partida, ¿eh? Pitango. Que con su cuenta 12. Bien igual esta cuenta, ¿eh? Cayó el Serafín del Mataciegos. Pero caían las barracas, caían las plantas de energía, caían las fábricas de vehículos especiales, caían las torres antiaéreas, caía todo. Todo el piso. Sí, señor. Se le caía la tanga. No, lo tenía que decir, lo tenía que decir, si no, no soy yo. Y aquí esto era una orgy multicolor. Sí, señor, se iban todos los edificios al piso y la partida estaba prácticamente terminada, pero acá, mirá, Red Bull. Mirá, Red Bull. Ay, casi. Todo el piso. Creo que Helljumper ya no estaba más, ¿verdad? Yo abandoné la zona de Helljumper acá. No dejé ni vigilancia. Un gran error, ¿eh? El Serafín que se cobraba otra vez a SSG y los helicópteros que lo acompañaban. Acá viene la patota. Muy bien. Y acá, Matafeos. A ver qué le puse. Afirmativo. Muy bien, vamos a ver los números. Andá a saber qué payasada le iba a escribir. Los números de esta partida indican que, bueno, Top Uruguayo y quien les habla tienen un 100% de actividad. El Matafeo metió un 91. Muy bien. 41 edificios destruí. No me destruyeron ninguno. 40 destruyó Top Uruguayo. Miren ustedes. El Gran Tango metió 65 tropas. Hizo 65 unidades. Y le dio de baja a 91. Muy bien, ¿eh? Fue el único que tuvo un distintivo en amarillo de los rivales. Bueno, espero que le haya gustado mucho este combate. Puesto olvidado fue el mapa. ¡Salute! Muy bien, 3 versus 3 con lindos, lindos, muy lindos duelos. Top Uruguayo Naranja, mi rival espejo. Sebas Gran 12A de amarillo y Red Bull de rojo. Rango 7, Sebas, ¿eh? Son los rivales de turno. El mapa, puesto olvidado. De este lado tenemos a Lobo Guerrero, rango 5, el rango más chico de la partida. Y en el medio, un muy buen jugador, rango 11, el Oren. Buen jugador este, ¿eh? A seguir, a tener en cuenta. Muy bien. Vamos a ver el desarrollo de las bases. Yo ya había salido, estaba por salir. Minuto 24, segundo 24, perdón. Ya saqué soldados, aunque cometí un pequeño error. Esta barraca iba más al centro porque si no tienen que dar toda la vuelta, mirá. Eso es tiempo perdido. Son pequeños detalles que hacen perder cofres. De este lado tenemos al señor que está haciendo sus primeras armas. Lobo Guerrero, ¿eh? Está cuidando muy bien su cuenta. Eso me pone muy contento. La está trabajando muy bien. Cuando generalmente los jugadores nuevos se desesperan por jugar y suben sin mejoras y bla bla bla. Este no. Le falta práctica, es verdad. Pero está bien. No está mal. Oren, que hacía un gran, gran despliegue, ¿eh? Se comió todos los suministros. Y aquí estaba peleando yo los míos, ¿eh? Ya había ganado uno acá. Estaba por ganar ese ahí. Por aquí hay uno, pero este siempre lo voy a dejar de último. Oren, que intentaba meter soldados en la base de Red Bull, del gran, pequeño, gigante Red Bull. Acá se me quedó un cofre, no sé qué pasó acá. Este, nada, nada, siguió de largo. ¡Estúpido! Vamos a ver la base de Lobo Guerrero.
Ahí va un soldado. Y este no quiere laburar, ¿eh? ¡Vago de mierda! No, no quiere laburar ese. Este, sí, corre como loquito. Se ve que no tomó la pastilla. Vamos, échale ganas. Ahí hay un cubo, vamos arriba. Ay, no, se lo roba Oren, es un hijo de puta. ¡Angurriento! ¡Qué maldito perro! Bueno, luego Guerrero no tomó ni un cubo, ¿eh? Aparte, mirá, trotan y se cansan. Se ve que tienen fatiga, problemas... no sé. Asma, algo, no sé. Vamos a pelear a este super contenedor. Si tira el mapa, hay un soldado amarillo aquí. Y el amarillo es Sebas Gran 12A, el gran Seba, Que no pudo hacer absolutamente nada contra la superioridad numérica de este muy buen jugador, Oren, que aseguraba el perímetro. ¿Y qué pasó acá? No sé qué pasó. Ahora sí. Siguió el largo nomás. Es que estaban todos los puntos del mapa, Red Bull le metió una espía. Nada de ese filo, se lo metió de frente nomás. Y yo que intentaba pelear los super contenedores que estaba acá. Y esto es un clásico. Contra Top Uruguayo. El gran, gran Top Uruguayo. Que me estaba poniendo en jaque las unidades, nada. Yo ya había elevado a Hammer, Estaba produciendo Hammer y había hecho la fábrica que quedara más cerca del supercontenedor. Que no tuviera que transitar tanto. Desconozco qué pasó con este, porque lo tenía Oren, pero me parece que lo perdimos, vaya a saber. Tenía un Fortress patrullando. Y yo que, bueno. Acá venía, Vamos a ver la base de... Lobo Guerrero, rango 5E, ¿le está en movimiento a sus soldados? No. Se pararon ahí a hacer huelga. Van a quemar un neumático, van a protestar por la poca paga que dan. Lo mismo con el Fortress. El supercontenedor en disputa. Me estaba apaliciando todo uruguayo, Pero mi ventaja era que ya tenía los Hammer, mirá. De lejos. Tux. Tux en el culito. Hay que esquivar el lanzallamas, ese es el truco del Hammer. Hay que siempre en movimiento, bueno, siempre en movimiento, dije. ¡El movimiento anormal! Bueno, cocinate ahí, andate a cagar. Y casi lo pierdo, pero lo terminé ganando, gracias a los... a la combinación esa, Vehículo contra infantería, muy duro el Fortress. Y vehículo de asalto ligero, el Hammer contra... vehículos. Hizo dos barracas el señor acá. Hay dos centros de suministro. Está haciendo... ¿qué es esto? No veo bien qué es. Otro búnker. Puse un búnker de cada lado. Bueno. Pero es típico de los jugadores que recién empiezan, Va a tener que agarrar la mano a configurar la base. Acá era un poco más de centro de suministro. Y Oren lo tenía que... que inspeccionar, ¿no? Que lo... respaldarlo para que crezca. Muy bien, 5 minutos de partida ya. El supercontenedor era mío. Esto es fundamental para mí. Ya había mandado un Fortress hacia adelante. Quería ver qué había en la base de Red Bull, que no se había visto. Solamente un soldado habíamos visto nada más. Y aquí retiré las unidades, Nada de hacer locura. Tengo un muy buen jugador adelante. Listo. Objetivo cumplido. Vamos a CG3. Lento, pero seguro. Algunos edificios más, una construcción avanzada para que se termine rápido. 34 segundos y estamos en CG3, Estaba elevando la segunda fábrica de vehículos y estaba haciendo, creo que era la fábrica de héroes, sí. Sí, señor. Oren, que metía exploración. Como el manual lo indica. El que estaba acá era el rango 7. Era el rango 7, Titilaba el mapa y también titilaba el mapa en la base de Lobo Guerrero, mirá. Estaban tratando de meter soldados por ahí, A ver, la exploración. Sebas Gran. Creo que yo le dije Mini Seba, ¿no? Mini Seba era la cuenta anterior, que la perdió. Esta es Sebas Gran, 12A. Ya tenía Hammer. Y el otro que tenía Hammer era Red Bull. Oren. Miren dónde metió la barraca. Este es pro, Tres barracas siempre es así, mirá. Las puso en formación de abanico.
Y yo estaba mandando algunas unidades para proteger a Lobo Guerrero. Nada. Estaba diciendo que iba al punto C, hay que ganar un poco de terreno siempre. Y por este lado iba Oren. Y esto es un sanguchito, ¿eh? Mirá cómo divide las tropas. Nada. Llegaron los helicópteros primero. Lo agarró justo elevando CG. Esto hay que hacerlo generalmente bajo vigilancia, ¿verdad? Hay que meter un espionaje, asegurarse que no te van a atacar y elevar el CG. En lo posible. Se entiende que son jugadores que recién arrancan. Aunque Seba ya tenía cuenta, ya tuvo una cuenta antes. Y Oren olió sangre y fue hasta el Huesardo. Sí, señor, se metió con Tutti. Mirá, dejó el supercontenedor acá en el medio. Aquí vienen mis unidades para apoyar. Mientras que Lobo Guerrero seguía juntando gente que no quiere trabajar. Estos seguramente tienen un puesto en el municipio. Vagos. Muy bien, seguimos acá. Sí, señor. Va a caer esta base, ¿eh? Oren, que también iba a buscar esos cubos. Miren, miren, miren. Buen despliegue tiene ese chico, ¿eh? Buen despliegue de unidades, me refiero. Ni que hablar la base. 5 centros de suministro. Es un rango 11, ¿eh? Debe tener buen skill también. 5 centros de suministro tengo yo también. Vamos a ver nuestro rango 5. Tiene 3, 4. No está mal, no está mal, ¿eh? Está haciendo otro búnker. ¿Pero para qué? No importa. Bueno, está. Son cosas que generalmente todos hicimos prácticamente lo mismo de arranque, ¿no? Y esta base se fue. Y también el que se va soy yo, mirá. Ya terminé el trabajo. A regresar las tropas. Por este lado venía un espía, pero quedó ahí plantado en el medio de la tierra. Como un cebollino. Ya tenía el Serafín, perdón. Y algunas tropitas, ¿eh? No tenía mucha producción, la verdad. Cayó la base de Seba. Tox al piso. Y luego Guerrero que seguía haciendo búnker. No, tenía tres. Estaba produciendo Fortress. Estaba elevando la barraca, miren ustedes. Una de las barracas. Muy bien, Oren que copaba el medio del mapa con algunas unidades patrullando. Y yo que pasaba por el cubo. Y ahí me quedé. Seguramente hace la cortina acá. Ahí va. Y acá vienen los soldados de Lobo Guerrero. Muy bien, muy bien. Bueno, salieron de la base. Se pusieron a laburar. Fueron a buscar un supercontenedor. Muy bien, muy bien. Pero el tema que acá venía, había otro supercontenedor en disputa. Había exploración aquí, me lo perdí. Y ya tenía Zeus hace rato. Ya tenía un par de Zeus ahí. Estaba fabricando dos más. Tenía una fábrica de vehículos parada. Y estaba haciendo un pequeño ataque acá con el Serafín. En este mapa me queda muy cómodo atacar con el Serafín, ¿eh? Estamos esperando al nuevo héroe. ¡Vetina! Vetina le digo yo porque no me acuerdo nunca el nombre. Pijoncio se llama, algo así. Pijonder. Pijoncio. Acá viene el otro Serafín. Pelea de viejas ultratecnológicas. Ah, evitando los disparos. Estaba concentradísimo en el CG, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Te estoy ignorando, Serafín Naranja. Y me hizo mierda. Fue una pésima elección, ¿eh? Negativo. Fue una pésima elección, sí, señor. Los cubardos tomados por Lobo Guerrero. El primer supercontenedor que toma. Oficialmente. No, oficialmente no. Bueno, sí, vamos a decir que sí. Aquí viene. ¡Uy! Oh, se dio vuelta. Y este me lo agarró Oren, en vez de agarrarlo yo, ¿eh? Igual de todas maneras está bien porque es rango 11. Y mientras él distraía, ya arribó todas las tropas para el centro de la meseta y yo le entré por este lado. Buena jugada, Oren. Orégano.
Ahí se dio vuelta y volvió los Zeus. Y acá me despachó, Me comió con patatas. Sí, señor. Lo estábamos haciendo sanguchito. Aquí estaban las tropas mías. Habían ido a molestar a Red Bull para ganar tiempo. Para que no saliera de contra Oren o contra nuestro rango 5. Que ya tenía Hammer y también tenía deudas con la factura de la luz que no la había pagado. No, señor. Lo que pasa cuando uno es pobre. Muy bien. Yo he llegado a tener hasta 3 meses de retraso en la factura de la luz, Pero por pelotudo, ¿no? Porque no lo puedo pagar, porque no pago demasiado tampoco. Y acá vienen, ya se la saben esta, Los Zeus están al rojo vivo, tienen un icono de voy a dispararle al punto y no me rompa las pelotas. Y es directamente al CG. Salió nuevamente mi Serafín. Ese CG va a caer. Todas las unidades de CG. Y acá cortamos la producción de todo uruguayo. Sale un helicóptero ahí. La pelea con su Serafín. Tiene que venir el mío, Acá viene, acá. Sí, señor. Y la venganza viene por la vendetta. No, no viene un carajo. Huyó como un cobarde, Acá me está tirando toda la mierda. Y estaban atacando a Lobo Guerrero, Con Zeus. Era el abusivo de Red Bull. Oren que va a defenderlo y él también intenta defenderse. Mirá qué buena. Mirá qué plantada, qué plantada mano a mano acá que se mandó. Mirá. Tox, perro. Maniobra los helicópteros, Oren. No los quiere perder. Y le manda mucha infantería. Viene mi Serafine a defender también al Lobo Guerrero. Toma, perro, toma. Tox. Pero de arriba no se lo llevó, Me dieron un palo bárbaro ahí, Pero no ha pasado mayores. No, señor. Mis tropas aquí terminando con el top uruguayo y Oren que iba a buscar la caja. No fue a buscar la caja. Sí, iba a buscar la caja. Olvídate. El Typhon que huía y servía para otra batalla más. Yo bajé mi Serafín para que no se lo comieran los misiles. Y hasta ahí llegamos. Muy bien. Y ahí va a quedar, Guarda, negro, te atropello. ¡Ay, qué peligro! Casi atropello un asalto de fuego. Qué hermoso héroe este, Acá vienen tropas de top uruguayo, Y lo han destruido. ¡Otra vez, arroz, nene! Lo destruyó ese Serafín. ¡Épica destrucción! ¡Épico ataque, Qué buena. Buen combate. Buen combate acá, Red Bull que manda a Zeus a defender a top uruguayo. Y yo tengo un asalto de fuego ahí, Pero. Ya va toda la muchachada para ahí, Un Hammer que se metió entre los árboles acá. Yo no sé si el piloto bajó a cagar en el bosque. ¡No! En el bosque helado. Un helado. Un cucurucho debe haber hecho, pobrecito, con ese. Mirá, ya tenía Dorren. ¡Ah, picarón! Yo ataco el punto B, Oren que me ponía ok. No. No dialoga mucho en la partida, Hay un Fortress ahí que va a reventar. Tox. Y hay un super contenedor que nadie va a ir a buscar. A ver si va alguien. Este que está reculando. Miren todas las tropas que tiene. Viene. Y el CG de todo uruguayo que nuevamente está cayendo. Va a caer. Pero. Viene de nuevo este pesadillo. Lo manejó muy bien, No ha perdido el Serafín desde que empezó la partida. Yo ya lo perdí 2 veces. No lo manda a morir, a chocar de frente. Muy bien. Aquí sale nuevamente el mío. Acá viene. ¡Perdedor!
y Oren, que se adueña de ese super contenedor. ¿Qué está haciendo luego Guerrero? Tiene Hammer, está fabricando Hammer. Cuatro centros de suministro. Cuatro búnker puso. Muy bien. Y en este momento quedamos 3 contra 1. Entregate, Red Bull. Estás rodeado, maldito perro. Mandé un Zeus a la muerte ahí, eh. Mi Serafín está atacando, pero no sé qué lado, no sé qué punto está, a ver. Acá está, acá está. Y tira el mapa nuevamente. ¿Qué pasó acá? Muy bien, no pasó nada. Y directo al CG. Mirá para dónde lo tiró. Ah, no, era el torrent, perdón. Muy bien, y este chiquitín, ya que no había podido tirar el de top uruguayo, va a tirar el de Red Bull en 3, 2, 1, 3 cuartos, medio, cuarto. ¡Tíralo de una vez, papanata! Y ahí llega toda la muchachada, ¿eh? ¿Cae el CG? Sí, cayó el CG. ¿Qué raro esa planta primero? No, no, no. Ah, lo bajé, con razón no disparaba más. ¡Oh! Nos salvamos la torre antiaérea, pero quedamos a merced de los torrents, ¿eh? Muy bien, y por este lado venía Lobo Guerrero a atacar. Así en la pausa. Las tropas tenían que orinar y hacer popó. Sí, señor. Ahí va. No va nada. Se dio vuelta. Es tímido. Tiene problemas de timidez. O este que está acá le pegó un par de gritos. ¡Andá para allá, che! ¡Andate para allá, nene! ¡Andá para allá, que sos muy chiquito para andar atacando gente! ¡Andá! ¡Dale, dale, andá! Muy bien. Acá seguíamos. ¿Cae esa planta? Nunca cayó la planta de energía. Mirá cómo está. Ahí cayó. Reconstruyendo el CG, lo está volviendo a levantar, mejor dicho. Vamos a dejarlo sin energía. Y acá te tira el mapa a ver qué sorpresita hay. ¡Otra vez, vos, nene! Por favor, alguien que lo tire al piso. Mirá, mirá, mirá las tropas, mirá, 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 las tropas de Lobo Guerrero. ¡Sí! Sale el Zeus y así como salió, se prendió fuego y se hizo pedazos. Y esta partida está ganada. Oren enseguida, mirá, robando cubo a lo bestia. Angurriento. Qué buena, qué buena. Buena participación aquí de las tropas de. ¿Tendrá desbloqueado el Zeus este chico? No sé. De Lobo Guerrero. Se autodestruyen los edificios de Red Bull y vamos a verlos. ¡Numeritos! Alguien reconstruye. Sí, alguien reconstruyó. Ahí lo encontré, mirá. Qué bien. Me aplaudo este tipo de espíritus, ¿eh? Del que no abandona, el que quiere volver, siempre a pelear. O por lo menos que lo haga para romper las pelotas, ¿no? No lo ataques, dice. ¿Por qué? Ahí se autodestruyó. Muy bien, termina la partida y ahora sí vamos a ver los numeritos, gente. Muy bien, y los números dicen que, bueno, tuve 100% de actividad, destruí 32 edificios, no me han destruido ninguno. Eso es lo destacado en amarillo. El otro destacado fue Red Bull, muy buena, ¿eh? Fabricó 74 unidades y dio de baja a 85. Buenos números para Red Bull, muy buenos números, ¿eh? Impecable. Muy bien, gente.
Ah, miren. Ah, bien, bien, bien. Bueno, nos estamos viendo, ¿eh?